Cultivar lechugas, rábanos, mostaza, albahaca o patatas en condiciones marcianas es el desafío de un equipo interdisciplinar de la Universidad Agrícola de Praga. Marsonaut es el título del proyecto de investigación básica que, encabezado por el científico checo-croata Jan Lukáčević y con una dotación inicial de unos 40.000 euros de fondos privados, pretende resolver el problema del suministro alimenticio en futuras misiones de larga duración a Marte. Así, el principal objetivo del equipo es crear una granja vegetal en el planeta en condiciones de laboratorio sostenibles y con autosuficiencia energética, como explica Lukáčević. And I would say sustainability is a big topic in this field as well, because you have limited supply of resources on Mars and throughout the journey towards Mars. So you have to work out the whole process with limited amount of things you can take with you. Además, estas formas de cultivo deben ser capaces de afrontar las condiciones de gravedad, escasez de agua y contaminación del suelo en Marte por la alta concentración de sales alcalinas y percloratos. Para conseguirlo, utilizan tecnologías aeropónicas, donde las plantas crecen sin tierra y sus raíces se rocían con nutrientes de nitrógeno. Además, el agua se reutiliza en un circuito cerrado y un sistema de diodos reproduce la luz solar. Tras el anuncio lanzado por el presidente estadounidense Donald Trump de acelerar los planes de la NASA para la exploración espacial, el equipo sueña con participar en las posibles misiones a Marte aún por determinar y que se barajan para dentro de 2 o 3 lustros.